Hay muchas formas de tocar con variaciones la marcha en el quinto del son o de la salsa. Voy a compartirles, pues, entre otras, esto. 1, 2, 3 y... Es el más usual. 2 y 1. 1. 2 abiertos. 1. 2. 1. Hay otras formas de hacer variaciones. Aquí, por ejemplo. Hacemos un T, una tabla, y uno directo en el cuarto tiempo. No hacemos dos abiertos, sino... En la música latina conocemos un género romántico que le llamamos bolero. Hay bolero cha, o sea, bolero cha cha cha, bolero son, pero el golpe básico para el bolero en las congas, digamos, yo tengo dos congas y yo lo que hago es esto. 1, 2, 3 y... haría esto. 1, 2, 3 y... Ahora, puedo hacer esto como variante, ¿no? Depende de la afinación de las congas. Que un percusionista aprenda a cantar, a hacer coros y a ejecutar las tumbadoras al tiempo. Entonces, para eso es importante escuchar, ¿no? Tratar de ir cantando y tocando al tiempo, llevar una coordinación motriz, ¿no? Digamos, cantar afinadamente también los percusionistas. Hoy en día los percusionistas debemos ser muy integrales. Es decir, no limitarnos solamente a ejecutar los instrumentos de percusión, sino también desarrollar las capacidades melódicas con nuestra voz, o sea, cantar, hacer coros, ¿verdad? Animar. Bueno, y también, ¿por qué no?, tener un desarrollo armónico, es decir, conocer los acordes, cómo va tocando el piano, el tres, la guitarra, el bajo, etc. Porque todo se complementa. Cuando un percusionista, un conguero, toca con un conjunto, tiene que estar escuchando lo que está pasando en el ambiente de la agrupación. Tiene que saber si le dicen, oiga, entre en clave 2-3, 3-2, etc., ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que desarrollarlas, hay que aprenderlas. Y pues en estos cursos de formación musical estamos aquí prestos para brindarles una orientación sistematizada. Es decir, esto acá pues se aborda el estudio de esta percusión latina de una forma pues académica, con material impreso, o sea, con partichelas. No sé, el ritmo musical se estudia primero con el cuerpo. Muchas personas creen que de una vez cuando van a tomar un curso es llegar a tocar los instrumentos. No. Los grandes pedagogos del mundo nos han enseñado que el ritmo musical se debe primero sentir con el cuerpo, movimiento ordenado. Luego se pasa a la grafía y también al tiempo, pues la ejecución. Porque lo que uno hace con los instrumentos de percusión son eventos o hechos sonoros. Entonces es muy importante saber qué es lo que uno hace para tener un criterio de crear y de recrear las obras.